La Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Rubia Alejandra Chacón, dio apertura a la Semana de la Juventud 2016, la cual contará con actividades de esparcimiento y aprendizaje en diferentes escenarios de Cúcuta. Sí, hoy le damos la apertura a la Semana de la Juventud, que se realizará del 8 al 12 de agosto. Hoy iniciamos con una feria que realizamos en la Universidad Libre para todos los jóvenes del departamento, donde tenemos más de 50 instituciones presentando su oferta institucional para la juventud del departamento. La primera jornada, que sirvió como inauguración a la Semana de la Juventud de Norte de Santander, se efectuó en la Universidad Libre Seccional Cúcuta, donde instituciones locales, departamentales y nacionales y los jóvenes microempresarios de la región se dieron cita para participar de la Feria Joven, en la cual todos los actores dieron a conocer sus ofertas institucionales de productos y servicios. Bueno, Colombia Joven se vincula de manera grata a esta Semana de la Juventud del Norte de Santander, acompañándolos prácticamente casi que toda la semana en las diferentes actividades que tiene programada la gobernación. Celebramos este esfuerzo que hacen las entidades públicas, no solamente la gobernación, sino también la alcaldía y las diferentes secretarías, porque es muy importante que estén dando cumplimiento a la Ley 1622, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que dice en uno de sus artículos que la Semana de la Juventud se debe celebrar en la segunda semana del mes de agosto. Finalmente, los jóvenes microempresarios agradecieron a la Gobernación de Norte de Santander por generar espacios de integración que permiten mostrar el trabajo que realizan en busca del desarrollo y la productividad. Son espacios muy importantes que nos da la gobernación para generar productividad y desarrollo y para darnos a conocer los productos que nosotros ofrecemos y confeccionamos.